noches, queridos amigos. Bienvenidos a un programa más de TV Insomnio. El día de hoy vamos a tener una edición especial con muy buena vibra, buena onda, con muchos hermanos queridos de muchísimos años, de amigos de toda la vida. El día de hoy tenemos una edición especial de reggae para todos ustedes aquí en TV Insomnio. Queridos amigos, y empezamos con nuestros grandes amigos y maestros, Pochi Marambio y Tierra Sur. Brilla mi coronilla, siempre bien. Big estrella bella y fugaz. Danza Naya Bingi al saludar. Yo le digo, Bingi, ¿cómo estás? Ella dice siempre, siempre bien, así yo también suelo contestar, porque verbo y fe lo hacen realidad. Hoy, siempre bien. 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 Los que me saludan siempre así. ¿Cómo está? Saben que responderé igual. Me siguen la corriente, sonríen. Y el de la verdad me siento bien. Si no fuera así, lo diría igual. Porque verbo y fe lo hacen realidad. Siempre bien, siempre bien, siempre bien, siempre bien, siempre bien, siempre mi Bingi bella, siempre bien, siempre mi Bingi bien, siempre bien, siempre mi buena estrella, siempre bien, siempre de buena fe, siempre bien, lo hacen real verbo y fe. Lo hacen real más allá de todo. Lo hacen real verbo y fe. Lo hacen real antes del inicio. Lo hacen real verbo y fe. Lo hacen real luego del final. Lo hacen real verbo y fe. Desde lo más lejano a lo más cercano. Lo hacen real verbo y fe. Desde lo más profundo a lo superficial. Lo natural a lo emocional. Lo hacen real verbo y fe. Desde lo emocional a lo racional. Lo hacen real verbo y fe. Gracias, muchas gracias. Gracias por invitarnos, Sergio. Maestro de maestros. A ver, se me fue el micro.
Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Fuerte el aplauso para Tierra Sur. Invitados de honor el día de hoy, mi querido amigo Pochi y toda la familia. Gracias. De Tierra Sur. Y algunos los hemos tenido por acá en otros programas. Señores, el día de hoy tenemos un programa, una edición especial de full reggae, fusión, ritmos ancestrales, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos, aparte de Tierra Sur, a los amigos también de Naya Breda. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Y toda la fusión y el encanto de Carolyn Nativa también aquí en TV Insomnio para todos ustedes. Queridos amigos, así que yo voy a tratar de hablar lo menos posible porque queremos escuchar más música, mi querido Pochi. Como quieras, está bien. Después seguimos conversando, después conversamos. ¡Fuerte el aplauso! Tierra Sur, en la noche de hoy aquí en TV Insomnio, edición reggae. Maestro. Mi luna llena, mi luna, voy yo.
gracias. Fuerte el aplauso para Tierra Sur, abriendo esta edición especial de TV Insomnio en su versión reggae. Señoras y señores, la buena vibra se respira en todos los rincones del Sargento Pimienta de Barranco. Ya saben que todos los jueves de todas las semanas estamos aquí transmitiendo el programa en vivo en TV Insomnio, así que síganos en nuestras redes y por supuesto en nuestro canal de YouTube TV Insomnio para que vean todos los programas en vivo y además los programas también editados que votamos todas las semanas. Seguimos aquí con la buena vibra en esta edición especial de reggae en TV Insomnio y ahora me toca presentar con muchísimo agrado a nuestros hermanos rastas de Naya Breda. Cortando los momentos que pude ver en ti. Hubo algo en tus ojos, cabías perfectamente en mi alma. Llenaste mis días de color, amor. Ritmo perfecto el que llevaba mi corazón. Quiero que sepas lo que siento. Vamos a amarnos sin remedio, a vivir. Oh, 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 oh. Que las horas pasen lentas cuando tú estás. Y que si solo es un sueño no pueda despertar. Sujemos todas nuestras anclas para navegar. Oh, no, 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 no. En el río de la vida juntos avanzar. Río de la vida juntos avanzar, pero no, 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 no. En el río de la vida juntos avanzó. No, 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 no. Los momentos que pude ver en ti. Hubo algo en tus ojos, sabías perfectamente en mi alma. Dejemos los prejuicios de la razón. Hoy, cuando esté en contra la corriente, rememos buscando solución. Estamos prestos al amor. Llevarte sin temor, vuela conmigo. No, 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 no. Las horas pasen lentas cuando tú estás. Y que si solo es un sueño no pueda despertar. Saquemos todas nuestras anclas para navegar. No, 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 no. En el río de la vida juntos avanzar. Pero no, 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 no. De la vida juntos avanzar. Oh, no, no. En el río de la vida juntos avanzar. Oh, 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 oh. Oh, no, 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 no. Damos gracias, mis hermanos. Alta vibración esta noche. Muchas gracias a TV Insomnio. Y esa.
Fuerte el aplauso, por favor, para Naya Breda. Buenas noches, chicos. Qué gusto, Sergio. Buenas noches. Para mí es un placer tenerlos aquí en el programa. Gracias por la buena vibra. Queremos dar un poquito a conocer detalles de la banda. Tú eres el fundador. ¿Nos podrías presentar? Yo no sé cómo hacen para ensayar, para juntarse todos y ensayar. Hermano, es increíble. Yo vengo desde Ancón. Nos juntamos desde Ancón para ensayar hasta Santa Anita. Tengo que ir todo un tripsazo irme ahí para ensayar. Y tiene además una sala de ensayo grande. O sea... Gracias a mi hermano acá, Gustavo Ayanti. Gustavito, preséntanos por favor a la banda. ¿Qué tal? Buenas noches, hermanos, hermanas. Bueno, ¿qué tal? Saludos, hermanos, hermanas. Bendiciones para todos. Somos Naya Breda. Nosotros somos una vieja, nueva banda de reggae. Nos formamos en el año 2001, tocamos hasta el 2005. Luego, por diferentes situaciones, nos separamos 14 años. Y desde el 2019 que hemos vuelto, junto con la nueva generación del reggae, mi hermano Pablito en la voz, somos los jóvenes veteranos de la música reggae, como decimos. Así es, bueno, después vamos a conversar un poquito más sobre los 14 años de Para, cuándo empezó. Pero ahorita, ¿cuál es la conformación? Bueno, junto conmigo, fundador de la banda, también está ya mi hermano Abraham Andrés en la guitarra. Está Cookie en los teclados. Está Carlitos Abusada en primera guitarra. El hermano Pablito Dolorier en la voz. Gustavo Ashanti en la batería. Daniel Montejo, Eli Daniel en el tambor Nayabingui. Allá está el hermano Kiko Mario Castro en el bajo. No le gusta que le digan Kiko. Y la hermana Alejandra, que recientemente se sumó a la banda, que era el balance que faltaba en la banda para poder seguir en esto, ¿no? Fuerte el aplauso para todos, por favor. Yo la verdad es que cuando me mandaron un poquito el material y comencé a escuchar Naya Breda, me quedé pegado y también me sorprendió la cantidad de canciones que tienen. No pensé que habían tantas, justamente porque hay 14 años ahí, digamos, de Para. En el año 2000-2001 que comienza la banda, ¿por qué armar una banda de reggae? ¿Por qué el reggae? Bueno, básicamente porque somos apasionados de esta música, que es el folclore tradicional nacional de Jamaica. Como dijiste tú al inicio, ¿por qué nos juntamos a ensayar? Básicamente es por pasión, porque amamos esta música. Es una música que trae la buena nueva, una música que trae un mensaje positivo, que trae mensaje para la juventud, que hay una opción diferente a través de la música. Entonces la música reggae trae la buena nueva para salvar a la juventud, rescatar de tantas cosas malas que hay en la calle, ¿no? Entonces la música reggae es un vehículo para transmitir una buena nueva, que en este caso nosotros traemos, que es Haile Selassie y Rastafari, ¿no? La música, a fin de cuentas, siempre termina teniendo un propósito, ¿no? El por qué hacemos cuál el tipo de música. Naya Breda, ¿qué significa? Naya Breda. Naya viene de tambor, el tambor Nayabingui, que es el corazón de la música, ¿no? Y Breda es hermano, como lo dicen en Jamaica, brother, Breda. Entonces, Naya Breda es hermano rasta, significa hermano rasta. Muy bien, señores y señores, entonces seguimos con los hermanos rasta de Naya Breda aquí en TV Insomnio, en esta edición especial de Reggae para todos ustedes. La razón en una escala de amor. Así fuera un error o quizás no, tengo que cuestionarme
cuestionarte, cuestión de entender. Hay pruebas en la vida que no pasará cualquiera, pero en llama yo recomiendo que tú hoy puedas confiar. Cada quien con su propia forma de pensar. Respeto por esos respetos para que todo pueda mejorar. Como olas del mar que vienen y van, una caída de lluvia pero siempre al mar. Somos personas que no pueden evitar huellas del pasado que pueden hoy cambiar. Como olas del mar que vienen y van, una caída de lluvia pero siempre al mar. Somos personas que no pueden evitar huellas del pasado que pueden hoy cambiar. Pero en ya, yo recomiendo que tú hoy puedas confiar. Cada quien con su propia forma de pensar. Respeto por esos respetos para que todo pueda mejorar. Todo lo que me sucedió fue para una caída de lluvia, pero siempre hay más. Son personas que no pueden evitar huellas del pasado que pueden hoy cambiar. Como olas del mar que vienen y van, una caída de lluvia, pero siempre hay más. Son personas que no pueden evitar huellas del pasado que pueden hoy cambiar. Damos gracias, damos gracias a Sargento Pimienta. Damos gracias, damos gracias a Sargento Pimienta. Damos gracias, alabanzas a su majestad imperial Haile Selassie. ¡Yo! Muchas gracias. Ay, ay. Es un placer para nosotros, hermanos, poder estar aquí compartiendo esta noche con ustedes un poco de nuestro sentimiento, un poco de nuestro arte. Damos gracias. Este tema que sigue a continuación se llama Natural y la pueden compartir a la persona que más aman esta noche, Yesai. No imaginé lo que hoy podía sentir. Esas historias de amor que nunca pasaron por mi mente, las vivo en carne y hueso hoy por ti. Eres poesía de cada mañana, siento tu esencia cuidando mi alma. Que Rastafari cuida nuestro camino. Amo el primer día en que nos vimos. De cada mañana siento tu esencia cuidando mi alma. Ya Rastafari cuida nuestro camino. Amo el primer día en que nos vimos. En mi corazón estás tú. Tu amor llenó mi ser. Por estar ya aliento para no caer. Sencillamente eres aquella princesa a quien quiero hoy.
Naya Breda, señoras y señores, poniendo la nota musical, también aperturando aquí el programa. Y por supuesto un agradecimiento especial a DJ Cachete también, que está poniendo toda la música de ambiente acá entre banda y banda mientras que nos preparamos. En esta para de 14 años han regresado el año 2019 y han comenzado a producir todo lo que no habían producido los primeros años de banda. Han estado viajando, han participado los Panamericanos, he estado leyendo por ahí. Cuéntanos, ¿regresaron con todas las pilas puestas después de 14 años? Sí, de hecho, como te dije, no estuvimos inactivos esos 14 años, estuvimos produciendo cosas con otros nombres, con seudónimos, pero siempre trabajando juntos, ¿no? Pero ya en el 2019 que volvimos con Pablo, que trajo mucho, mucho material, y Abraham, que también es compositor de la banda, del 2019 que volvimos con la pandemia y todo, hemos hecho 6 producciones. 3 discos de estudio, 1 disco de DAP, 1 disco en vivo, que fue el de los Panamericanos en vivo, 1 cassette por los 20 años, y acabamos de sacar este, te lo regalo, se llama Gratitud. Ay, Abrea, Gratitud, gente, ¿eh? ¿En dónde se pueden conseguir estos discos? Los discos están aquí afuerita, si quieren, ahí está el merch de la banda, hay un cassette, también hay polos, y bueno, nos pueden encontrar en todas las plataformas, YouTube, Spotify y todo eso de los de ahora. Ahí está todo el material, merchandising también por ahí. Todo pueden, a través de nuestras redes, pueden conectar y directamente con nosotros adquirir todo el material que tenemos. ¿Por dónde se está moviendo ahora en esta época, Naya Breda? Nosotros estamos donde nos invitan. Siempre y cuando se den las condiciones para poder todo este equipo poder estar ahí. Este sábado estamos en Combas en el aniversario de los hermanos de Expresión Stone. Y el domingo estamos en el Festival Cafezazo Peruano, que es un festival que se realiza con cierta continuidad. Y para todos los amantes del café, nosotros tenemos una canción que se llama Café, que es la canción del café peruano, decimos, ¿no? Entonces este domingo estamos en el Festival del Café, el 5 viajo a Chile para mezclar un nuevo single que estamos sacando. En octubre creo que lo van a estrenar. Lo estrenamos en octubre, vamos a mezclarlo, masterizarlo en Santiago de Chile, ya lo acabamos de terminar de grabar, así que estamos contentos porque donde nos inviten ahí estamos, contáctenos a través de las redes y para llevar nuestra música a donde quieran contar con nosotros, ¿no?
¿Por qué le hicieron una canción al café? Bueno, el consumo del café, lo que dice la letra un poco, ¿no? Consume café peruano, ¿no? Básicamente, primero, porque nosotros somos bien cafeteros. El café es la bebida tradicional etíope. Y la tradición rasta viene de Etiopía. Entonces, mientras muchos fuman su hierbita y toman su chelita, nosotros fumamos hierbita y tomamos cafecito. Café sin azúcar, ¿eh? Por favor. Entonces, los hermanos de la comunidad del café nos pidieron hacer una canción para el café, que gracias a Dios nos ha traído buenas cosas. Bueno, nos están invitando constantemente a eventos de café, cafetería por aquí y por acá. Y este domingo, el Festival del Café, este sábado y domingo, y nosotros tocamos el domingo, porque el cuarto sábado de agosto es el Día del Café Peruano. Bueno, muy bien, señores, señores, fuerte el aplauso, por favor, para los amigos de Naya Breda. Bueno, esperamos tenerlos nuevamente en el programa, en las próximas ediciones, en conciertos, etcétera. Ya saben, síganlos en todas las plataformas, bueno, las redes sociales, plataformas, Spotify. Escuchen la buena música porque de verdad, aparte de la buena producción muy bien grabada que está, las letras, las canciones, las composiciones están súper bien. Naya Breda, señoras y señores, aquí en TV Insomnio. Y encontrar una salida, dejar fluir todo lo que nos tiene.
para el día. Tiempo para pensar y encontrar una salida. Dejar fluir todo lo que nos tiene mal. Prepárate para ir a respirar. 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 Este tema se llamó Tiempo. No sé vivir, vuelas tan lejos de aquí. Posa tus alas en mí. Quiero romper. Quiero romperlas. Quiero romperlas. Verte caer. Fuerte el aplauso, fuerte el aplauso. ¿Qué tal? Un placer. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Sergio, tocayo. Tocayo. Escuché que este era un tema propio. Sí, es un tema propio. ¿Qué se llama? Musa. Musa. ¿Y por qué? ¿Se lo has dedicado a alguien? Justamente, como es una musa, no está dedicado a alguien en específico, sino a una idea... A la inspiración. A la inspiración, a lo idílico, quizás, ¿no? Que a veces se mezcla con la realidad, pero... Tiene ese saborcito de intocable, ¿no? ¿Tú eres cantautor? ¿Tienes alguna banda? ¿Tocas profesionalmente? Tuve una banda y tocábamos profesionalmente, bueno, se desintegró por cuestiones personales, pero yo la música no la dejo, así que voy a lanzar una carrera como músico solista. Bueno, en cualquier momento te esperamos por acá, y muchísimas gracias por... Yo más que encantado y muchas gracias, mucho más que encantado, me encanta la onda, me encanta la música y agradecido. Muchas gracias, Sergio. ¡Fuerte el aplauso! ¡Alguien más si quiere mandar acá! Vamos al sol, vamos al centro de tu corazón. Yo no tengo miedo de morir. Yo y yo siento mis ángeles en el cielo. Oh, ya. Yo no tengo miedo de vivir, 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 vivir. Así es. Porque de repente tu abuelita, o de repente un animalito, también una mascotita, son presencias protectoras. Y este tema surge en torno a ese amor que trasciende. ¿Cómo dice? Vamos al mar, vamos a Dios. Yo no tengo miedo de morir. Yo y yo tengo mis ángeles en el cielo. Oh, ya. Yo no tengo miedo de vivir, 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 vivir. ¿Cómo dice? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho tú y yo? ¿Qué habremos hecho en otra vida tú y yo? ¿Qué habremos hecho en África? ¿Qué habremos hecho tú y yo? ¿Qué habremos hecho con Naya Breda? Tierra Sur y Pachimarambio y
y Sergio Galeani. Acá estamos. Chino Falla en conexión. Ya sabes. Bueno, ¿y puede ser una más? ¡Buena, Chino! ¡Ah! ¡Buena, Chino! O sea, puede ser una más, pero que no dure 5 minutos, pues, hermano. Ay, ya, no, mentira. ¿Cuál es tu nombre, este famoso, por favor? Bueno, mi nombre es Juan Ushiro, a.k.a. Chino Falla. ¿Chino? ¿Por qué? ¿Por qué Chino Falla? Bueno, sí fallo también, pero es porque el dialecto jamaiquino del inglés es fuego. Es la pasión que siento por el tren. Sí, Chino, te felicito porque tienes una vibraza, tienes una muy buena onda. Pero, ¿y acá? ¿Has venido con tu corista, con tu público? No, sí, somos una comunidad. ¡Pero, Rupi! Ahí está la grupi, ahí. Las enamoradas de mis amigos músicos también. Todos somos una hermandad. Qué bueno, qué bueno. ¡Fuerte el aplauso! Mi nombre es Gustavo, pero me hago llamar Galvez, que es mi apellido. He sido también bajista en Naya Brea, así que soy muy, muy cercano a ellos. Listo, me encuentro. Gracias por invitarme, gracias por invitarme allá. Todos somos un abierto. Ha venido la hermandad reggae también acá, saludos para ellos. Todos somos hermanos aquí. Yo voy a tocar un poco de ska, un tema que se llama Valquiria. Valquiria son las deidades nórdicas que eran las que levantaban, divinidades que levantaban a los guerreros caídos y los llevaban al Valhalla, que era el paraíso. O sea, que se llama Valquiria. Aquí en TV Insomnio, en este programa especial, señores y señores, y ahora tengo el gusto, el placer de presentar, porque llegó el turno de los sonidos, de las raíces afroperuanas, mezclado con rap, con rimas urbanas, mezclado con una buena música y un buen son. Señoras y señores, con ustedes, es un honor para mí presentar a Caroline Nativa y su Afrocombo, aquí en TV Insomnio. Voy llegando, voy saludando.
Salam aleikum. Malekum sala. Salam aleikum. Malekum sala. Salam aleikum. Malekum sala. Salam aleikum. Malekum sala. Salam ale, male, salam ale, male kun sala, 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 salam ale, male, salam ale. Fuerte el aplauso, por favor, para Carolina TV, su Afro Combo. Buenas noches, muchachos, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en TV Insomnio, Carolina. Háblame un poquito sobre cómo empieza la historia de Carolina Nativa. ¿En qué año? Uy, comienza hace 21 años. La historia de Carolina Nativa comienza hace más o menos 21 años. Empezó rapera, todo comenzó en el barrio de Comas, de hecho, de donde vengo. Y comenzamos haciendo música, haciendo reggae en realidad. Yo comencé haciendo reggae, haciendo rap, fusionando. Y luego, pues, reconectando con mis raíces afroperuanas, nace Afrocombo. Bueno.
Que además eso te lleva ya a descubrir otras cosas y comenzar a investigar y pertenecer a colectivos, etcétera. Sí, eso me lleva también a hacer que mi música tenga un poco más de historia, de contenido. No solamente pues introducir un cajón, ¿no? Un bordón, una cajita, sino que también cuente un poco nuestra historia, la historia contada por nosotros, ¿no? Por los cuerpos afroperuanos. ¿Y tus composiciones, digamos, sobre qué temas se centran ahora con la fusión que haces? Básicamente sobre la historia afroperuana, sobre lo que pasamos nosotros, o sea, los tres MCs, por lo menos en nuestros barrios, ¿no? En nuestras comunidades. Eso es lo que creo que nosotros escribimos. Y es básicamente eso, queremos contar nuestra historia, la verdadera historia. Pues no nos dejaron contar la historia, ahora sí. A través de las canciones, la verdadera historia. A través de la música, claro. La música, tú sabes que ha sido un instrumento transformador siempre. Entonces, ha sido un instrumento sanador, transformador y también educador, ¿no? ¿Por qué no? Aparte del lenguaje universal que es la música, pues, ¿no es cierto? Seguimos cantando entonces. Seguimos cantando. Le seguimos poniendo buena música y buenos bajos, buenos cajones a la música. ¿Qué mejores cajones que estos dos cajoneros hermosos que tengo? ¿Sí, cómo, no? ¿Cómo suena ese cajón? ¿Ah? ¿Cómo suena ese cajón? Carol Ignativa, señores, señores, aquí en TV Insomnio y su Afrocombo. Ajá, sí, el Afrocombo en la casa, papá. Ajá. Hey. Yo entra con todo mi palenque, soltando a che represente, candente, flores de prende mentes, hace estar como agua y nieve, afrocombo super fuerte, siempre Orul está presente, trae la fuente omnipresente, trae la fuente omnipresente, Mopor y Valegire mantiene, orgullosamente identidad con dignidad pa' festejar tanta ancestralidad, pa' derrochar a punta rap. Al igual que la vacua, me lleva el batá, afro fenomenal tu sa, alumbra yema ya, me abre los caminos de lengua, corto guarango, estamos cobando, alejo lo malo con palo santo, los niches llegaron con la virtud, de Lima galleta hasta Tombo tuyo. Desde mucho antes, mi sandunga, como nunca, da para aquellos tripulantes mi sangre.
Ajá, sí. El afrocomo es la casa, papá. Literal. Para Caitro. Yo creo que lo han escuchado, de repente. No sé. Díselo, Chapa. Toro mata.
Pacaitro, Pacaitro Soto. Toro mata rumba en Beruay. Toro mata, toro turí. Afropoderío, papá, en Afropopo. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Espectacular, Caroline. Gracias, muchachos. Gracias, de verdad. Una preguntita. ¿Qué tal fusión que hemos visto? Hemos venido por acá, hemos metido rap, hemos ido a un tema tan conocido, tan clásico como afroperuano, como el Toromata. Hemos ido al rap. ¿Qué otros géneros, por qué otros géneros camina Caroline Nativa y el Afrocombo? A ver, ahí pregúntale a los ahí compañeros por ahí que quieran conversar. ¿A quién, perdón? Ahí. ¿Ah? A todos, todos hablan. A todos hablan. Que siempre me dicen, no, es que él habla poco. No, es que no hay tímidos acá. ¿Por qué otros géneros camina el Afrocombo con Caroline Nativa? Bueno, el Afrocombo en realidad hacemos una, como le decíamos nosotros, ¿no? Una antropología musical. Tratamos de escarbar en los ritmos afros, ¿no? En general, sea el rap, sea un festejo, el reggae también, ¿no? Estamos ahí, divagando en esos ritmos porque son parte de nuestra ancestralidad y nuestra cultura como afroperuanos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿La última producción fue Familia? La mía como solista, ha sido Familia, como Afrocombo, ha sido Afrocombo Llegó. Afrocombo Llegó. ¿Y ahora están preparando, están encaminados en otra nueva producción que se viene? Nuestro beatmaker que está por allá, Puntos, que está que también. Ah, y ahí con la máquina, con la máquina. ¿Qué estamos haciendo? Que te vi rapeando también. A ver, cuéntanos, ¿qué están produciendo, qué están haciendo ahorita, cocinando con Caro el Nativo y el Afrocombo? Ahorita hay un proyecto que estoy trabajando junto con Caro. Es un tema que está bien power y estamos tratando como que de soltar unos cuantos singles, temas sueltos. Y nos pueden escuchar, de hecho, en Spotify, búsquenos como Afrocombo y ahí van a encontrar nuestra música, sin duda. Afrocombo en Spotify, gente, ya saben, ¿eh? Búsquenlo. En otras redes se están moviendo también, ¿no? Estamos también en YouTube, también tenemos ahí algunos videos en YouTube, pero ahorita está punche de Spotify de todas maneras. ¿Qué es lo que haces acá? Tú sampleas ahí las bases y aparte también haces voz. Bueno, rapeo, produzco, hago unos cuantos beats. Bueno, hago todo, como dice Caro. Lavo, plancho, no, mentira. Pero sí, saco unos cuantos samples y en base a eso ya comenzamos a hacer las pistas. ¿Cómo es la creación? Porque yo supongo que vienen todos de diferentes también. Con diferentes influencias, lugares, qué sé yo. Eso sí. Pero, ¿cómo se juntan y dicen, ok, hagamos un tema? ¿Cómo nacen las canciones? Básicamente somos, o sea, los fundadores de, bueno, yo como Caroline Nativa, bueno, Puntos y CC, o sea, nos juntamos como los MCs, ¿no? Uh-huh. Y luego juntamos estos musicazos y pues así, es una creación colectiva. Como siempre. Creación colectiva. Todo, o sea, ponen una base y de ahí todo el mundo comienza a meter su... Y fluye y así fluye, ¿no? Al natural. Pero cada uno, como tú dices, ¿no? Cada uno viene de una presión, o sea, Chapita, nuestro guitarrista, y Dieguito son mucho más criollones. Ajá. Igual Paloma, aunque también tiene muchas otras vertientes, nosotros tres hip hoppers, y Gorito que tiene de todo un poquito también. Calladito, pero ahí toca... ¡Ese! Ay, calladito, pero ahí toca su bajo, el hombre, toca su bajo. Bien, señores, señores, fuerte el aplauso para Caroline Nativa. Seguimos gracias. Con más música, me por favor. Bailando ahorita. Aquí en TV Insomnio, edición especial. Gracias. Bueno, esta canción es un homenaje para la reina del festejo, Lucila Campos. Así que, dale, chapa. ¡Sabor! ¡Es! ¡El Afrocombo! Se la llevaban porque estaba oscuridad.
combo completo. Pero antes, quiero que se den ustedes mismos unas fuertes palmas y palmas a TV Insomnio por habernos reunido. Así que, palmas fuertes, por favor. Primero, quiero que le den fuertes palmas a una de las mejores percusionistas que tiene el Perú, definitivamente, ¿eh? Y la tiene el Afrocombo, claro que sí. Quiero que le den fuertes palmas a Paloma Pereira, por favor. Rico. Pica. Por Olivia. Por supuesto, fuertes palmas para Calorinativa. Muchas gracias. ¡Eso! Muchas gracias. Nosotros somos, fuimos, seremos y seguiremos siendo definitivamente Calorinativa con el Afrocombo. Muchísimas gracias. Ay, ay. Se paseaba una mañana la morena Trinidad. Se paseaba una mañana la morena Trinidad. Siempre esa se la llevaba porque traba oscuridad. Eso se la llevaba porque estaba como. A yo le dije salamera, salamera, homen, se le dije salamera, salamera, homen, se le dije. Ayer pasé por tu casa y tus ojitos me han de ver. Ayer pasé por tu casa y tus ojitos, como. Tus ojitos me han de ver. Tus ojitos. Para todos ustedes.
Fuerte el aplauso, gente, para Carlos Ignatía, por favor, y su Afro Combo. Muy bien, continuamos aquí en TV Insomnio, gente. Un fuerte aplauso, por favor, para el programa del día de hoy, edición reggae aquí en TV Insomnio. Hemos tenido grandes bandas y ahora sí, desde este momento empieza el gran cierre de este programa. Señoras y señores, con ustedes, Pochi Marambio y Tierra Sur. Marimba, 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 medicinal. Marimba, 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 medicinal. Marimba, 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 paliativa. Marimba, medicinal. Terapéutica. Marimba, medicinal. Anticancerígena. Marimba, medicinal. Regenerativa. Vamos a hacer un corito desde lo más grave. Oy, 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 marimba, 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 medicinal. Creativa. Marimba, medicinal. Recreativa. Marimba, medicinal. Terapéutica. Cultural. Marimba, 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 medicinal. Marimba, 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 medicinal. Marimba, 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 medicinal. Gracias. ¿La otra de frente o nos va a presentar? ¡Vamos a la rebelión! ¡Eso es Tierra Azul! ¡Va bien! ¡Humanidad! Shami, tienes que saber que este mundo no es tan beautiful. Algo sí de lejos, mucho sí
y de lejos, más de cerca no es tan beautiful. Mente, más no enteramente, magical. Es más bien muy predictable. Gracias, muchas gracias. Fuerte el aplauso, gente, para Tierra Sur, Pochimarambio. Están los maestros, ahora sí podemos conversar tranquilamente. ¿Sí? ¿O no? Tranquilamente. Tranquilamente, como siempre. Allá por el año 93, yo hacía un programa de televisión, ¿te acuerdas o no? Locademia. Locademia de televisión. Y ustedes eran así caseritos en el programa, ¿no? Claro. Nos vimos muchas veces en ese programa y ahí fue donde yo empecé un poco a poner rock peruano, rock nacional, todos los viernes, me acuerdo. Sí, en vivo. Muy, muy en vivo. Pasaba, muy, muy, pasaba muy de todo. Buen equipo técnico también, me acuerdo. ¿Ah? Buen equipo, equipo técnico. Sí, 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 no, y pasaba de todo en el programa, además. Pasaba Marisol de todo. Hacía el culebrón. En esa, exactamente. El culebrón. Tú hiciste culebrón, me acuerdo. Sí, me acuerdo que hiciste culebrón. En esa época, ustedes ya estaban como Tierra Sur, tenían más o menos, creo que 5 años, 6 años aproximadamente. Tierra Sur empezó en el 88. 88, más o menos 5 años. 5 años. Ya estaban con una segunda producción y estaban, digamos, estaban que sonaban en todas las radios. Creo que estaban sacando Mi Marimba, Llaman a la Puerta. El álbum Mi Marimba estaba de moda. Mi Marimba estaba de moda, ¿no? ¿Llaman a la Puerta después o es por ahí? Está ahí. Está ahí en ese, sí, ¿no es cierto? La séptima canción, creo. Y estaba, y Tierra Sur era pues la banda reggae, además del momento, pero en sobre todo en radios, que digamos sí. que sonaba. En esa época, entre los 80s y los mitad de los 90s, que fue un poco, digamos, el pico donde las radios locales pasaban mucho rock peruano, mucha música peruana. Sí. Por la influencia que venía de España, de Argentina también, por el rock en español sobre todo, ¿no es cierto? Claro, sí. Ahora, digamos, ¿tú ves alguna diferencia en lo que sucede ahora con las bandas de rock peruano? Lo que pasa es que no escucho radio. Bueno, tú no ves ni radio, no escuchas ni radio ni televisión, ¿no? Pero sí veo YouTube. ¿YouTube? ¿Qué ves en YouTube? ¿Ah? ¿Qué cosa ves en YouTube? Pochimarambio, está chequeando YouTube, ¿ah? TV Insomnio. TV Insomnio. Es que
¿Sabes qué pasa? Que yo cada vez que converso con Pochi, porque por ahí nos vemos en verano por las playas, ahí cuando claro. tocas, yo siempre me entero que vas a tocar ante el sitio, yo voy corriendo para verte. En el Parque Reducto de Miraflores también nos hemos encontrado claro. con tu reggae para niños, ¿no es cierto? Sí. Haciendo reggae para niños espectacular. Y siempre llego con una pregunta para hacerte y tú me respondes lo que yo menos espero, mano. No sé. Ya no sé cómo puedo hablar contigo, Pochi. Para mí es un placer tenerte nuevamente en el programa. Nos conocemos hace muchísimos años. Siempre he seguido la carrera tuya, la de tus hijos, la de la familia en general. Para mí es un placer, es un honor. Y además me parece espectacular que una banda desde los años 80 siga con la misma fuerza, con la misma temática como es Tierra Sur, ¿no? Gracias, sí. Es gracias a ustedes, los padres, que les hacen escuchar a sus hijos Tierra Sur. Luego ellos son también seguidores de Tierra Sur. Seguidores. Y ya van creciendo, después nos van a ver en los bares. Además, sí, es verdad. Además, siempre con una onda positiva, con un buen positiva. Mensaje. Eso es lo más lindo de todo. Gracias, Sergio. Gracias. Positiva. ¡Fuerte el aplauso, señoras y señores! Este es un programa de lujo, ¿eh? Un programa de lujo. Señores, señores, en TV Insomnio, de Sargento Pimienta, Tierra Sur. Gracias. Voy a usar la guitarra. Money.
gracias. Ahora con todo cariño vamos a interpretar Hay Amor. En la voz principal, la Rachel. Hola. De paso les presento también a Camila, que es Gato Malo. En la voz también. En el teclado está Natalie. En el bajo, Andrei. En la batería, Willow. En el bajo, Noel. Y en la guitarra, Alec. Cambia el mundo, oh, solo por tu amor.
gracias. Muchas gracias. Fuerte el aplauso para Tierra Sur Pochimarambio. Tengo que hacer una mención a nuestros auspiciadores. Gracias, la mejor tienda de instrumentos musicales del Perú, Woman Music, con las mejores marcas y una atención personalizada. Ventas al por mayor y menor, ubícalos en sus diferentes tiendas del centro de Lima y en www.womanmusic.pe. Gracias, Woman Music, por estar siempre en TV Insomnio y apoyar al talento peruano. Woman Music, donde todo suena mejor. Gracias, Woman Music. Maestro, uy, ya sacó la armónica. Acaban de sacar el 2023 una última producción. Sí. ¿Cuántas van ya? ¿Cuántas producciones? Más o menos, porque... Creo que ocho. Ya creo que no se pueden ni contar, ocho, ¿no? Ocho o nueve. Ocho o nueve, sí. ¿Qué se viene? ¿En qué está Tierra Azul en este momento? ¿Cómo está la banda? Bueno, estamos con frío. ¿Con frío? Sí. Y muy, muy contentos de estar en tu programa. Nada más. No, estamos en campaña de estas canciones que están gustando. Porque siempre nos piden las antiguas. Sí, pues, ese es... Y, ¿cómo pero, hacen pero, ustedes? Pero esta vez con este álbum sí nos están aceptando las nuevas. Ajá. Es difícil, ¿no? Porque teniendo, digamos, éxitos tan fuertes como los que tienen ustedes, hacer sí. una producción nueva y digamos, tratar de meter sí. nuevos temas, nuevos éxitos, ¿no? Es que siempre la primera producción que puedes grabar pones pues lo mejor que has hecho, has compuesto en muchos años. Haces una selección lo mejor. Entonces para segundo, tercer disco ya es un poco difícil. Ya es más rápido el proceso. Claro. Más aún si es que has tenido éxito en la primera, digamos, ¿no? Es más claro. complicado porque la gente igual te pide más temas, pero siempre te piden sí. después que toques los temas de siempre. Sí, sí. ¿No? Los sí. más conocidos, ¿no? Sí. Y el proyecto de Reggae Baby... De los niños. Reggae Baby sí es un álbum que con las canciones que al comienzo les encantaba a los niños. Yo no había pensado en ellos cuando las hice, como Reggae Mama, Colibri. Ajá. Pero tanto les gustaba que hicimos conciertos para como el que fuiste con tu hijo. Sí. Y y después decidimos grabar. Es una fiesta, los niños tocan, sí. ¿no? Suben, sí. tocan, es una fiesta. Sí, distribuimos maraquitas, sí. sonajas. Entonces ya nos animamos a hacer un álbum para niños y desde el 89, por ahí, ya habíamos grabado algo para una campaña contra el maltrato y contra prevención de accidentes. Ajá. Entonces esas las recuperamos, conseguimos la cinta antigua y completamos con 10 entre nuevas y éxitos de Tierra Sur que preferían los niños. Entonces tienen ya su álbum. Ya tienen su... Sí. Igual se juntan, ¿es la misma banda la que hace cuando hacen los conciertos para los niños? Sí, cuando el escenario es apropiado, ¿no? Cuando es un escenario todos, grande. ¿Para que entren todos? Cuando es un escenario así chiquito, vamos cuatro, ¿no? Apretaditos. No, cuando es apretadito. Poca gente. Por ejemplo, un cumpleaños, claro. una boda, vamos poquitos. Y sí, cuando es en los parques, en auditorios grandes, sí, podemos ir toda la banda. La gente, ¿por dónde los ubica? Tierra Sur. Spotify, redes, de hecho. Sí. Están en Spotify. ¿Y en redes? Bueno, también en Amazon, iTunes... Ah, caramba, o sea, no escuchas radio, no ves tele, pero sí estás en Amazon, en Tunes. Estoy en el siglo XXI. Pues. Ese es el maestro. Maestro. Pochi se la sabe. Un culebrón, Pochi, un culebrón. Del siglo pasado. Sí, es verdad, del siglo pasado. Muchísimas gracias Pochi por estar a acá. A ti, muy agradecido. Gracias a todos los chicos de la banda, a la familia Tierra Sur, a toda la familia de Tierra Sur. Siempre, además, a ti te encanta trabajar con jóvenes, ¿no? Siempre tienes en tus filas músicos jóvenes talentosísimos. Es que yo soy joven. Está bien. Tú eres más joven que yo, es más, ¿ah? ¿Eh?
Tú eres más joven que yo, ¿ah? ¿Eh? Más o menos, creo. Más o menos. Señoras y señores, nos vamos despidiendo con Tierra Sur. Esto fue TV Insomnio. En este programa especial, Recontra Verde, Reggae, Tierra Sur. Fuerte el aplauso para ellos, por favor. Gracias, Pochi, nuevamente. Gracias, muchachos. Reggae woman, reggae woman, rasta girl, mujer de bien, reggae woman, imperturbable, rasta girl, indomable te ves, amoldando tus bravos dreads. Vas por mi horrible ciudad, marcando cero ansiedad, como invitada al Edén, cosas del parque o del tren. Cerca de mí era bonita,
nadie la atrapela y temía. Pero el calor de la tarde me atacó y me la quitó. Después de deshidratarme, me agotó, se la llevó. Heridas. Yo la quiero y venero en esta vida y otras vidas. Como las olas y el viento, como el tiempo viene y va. Ahora es un pensamiento y mañana es realidad. Ay, ay, oh. Hoy perdí una canción. Se la llevó, el calor se la llevó, llueve, 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 lluvia, llueve, por favor, llueve, lluvia, llueve, lluvia, trae mi canción, llueve, lluvia, llueve, lluvia, llueve, por favor. Años tocando la misma onda, música no comercial, música marginal. El video nunca salió y la radio no parió. Yo me pregunto por qué sigo en esto, porque tengo juega gratis, un lugar a donde tocar. Nunca dejaré mi adicción para tu cabeza. Forma